tranquilo, ¿no? Como te digo, creo que hicimos un buen trabajo. Obviamente ellos también cuentan mucho, ¿no? Nos hicieron dos golazos y casi no les pudimos hacer daño. Quizás llegamos mucho, pero nos faltó a lo mejor concretar un poco mejor las jugadas, pero así es esto, ¿no? Entonces es fútbol, a veces también se pierde y tenemos que seguir trabajando, ¿no? Falta mucho torneo. ¿La efectividad fue la que determinó el ganador? Porque Municipal llegó 3, metió 2, ¿no? Sí, creo que sí. Obviamente, como te digo, ellos fueron muy certeros, con dos muy buenos goles, y nosotros, bueno, nos faltó eso, pero así es, ¿no? Obviamente, siempre tienes que trabajar muchas cosas para seguir mejorando, y bueno, yo creo que hoy, gracias a Dios, es un buen parámetro. Bueno, vamos, fecha tras fecha, sabíamos que iba a ser fuerte el partido. Antigua tiene un gran plantel, grandes jugadores, y bueno, creo que los dos equipos demostramos que dimos todo en la cancha y la gente lo disfrutó. Yo creo que a principio a fin lo dimos todo, tanto nosotros teniendo las últimas oportunidades, igual ellos, ¿verdad? Creo que se manejó buen fútbol y gracias a Dios nosotros nos quedamos con 3 puntos, ¿no? ¿Qué fue importante para lograr esta victoria? Anotar, yo creo que las que tuvimos las completamos bien y manejar bien el partido. Yo creo que Antigua en los últimos minutos incluso se quedaba con uno nada más atrás y tenían todo el plantel arriba, ¿verdad? Creo que nosotros manejamos bien los tiempos y eso nos favoreció, ¿no? ¿Qué puede reconocer en Antigua GPC? Oh, tienen un gran plantel, creo que han invertido, llevan un buen proyecto y paso a paso lo han ido formando y bueno, es de reconocerle, ¿verdad? Pero esto es fútbol y nosotros nos quedamos con nosotros juntos hoy, ¿no? Oh, muy a gusto, la verdad, muy cómodo. Tenés que trabajar muy fuerte durante la semana para poder tener participación. Hay jugadores de mucha calidad, lo admito, y bueno, creo que el día a día va a ser clave para tener minutos en este equipo. Para lo que se caracteriza Frank de León en los tiros de media distancia, hoy lo dejó demostrado como lo hizo con Deportivo Marqués. Sí, bueno, la verdad es algo que hemos trabajado desde siempre, tratar de mejorar la definición en diferentes ángulos. Hoy, gracias a Dios, se me da una bonita anotación, pero más importante aún, nos vamos contentos con los 3 puntos.